think we must get used to the idea that we are the Republican Party front runner for the nomination. I don't really mind it one bit. Goodbye so soon, and isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. Si ustedes nos congelan, nos llegan de verdad a congelar y nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño. ¿Saben cómo? No les vamos a mandar petróleo a los Estados Unidos. Anótelo, Mr. Bush, Mr. Danger. Si la guerra económica continúa contra Venezuela, el precio del petróleo va a llegar a $200 y Venezuela se meterá en la guerra económica. And CNN can now project that Barack Obama will win the Wisconsin Democratic primary. This is the ninth win in a row for Barack Obama. You can put a check, and there it is right next to his name. Based on the exit polls that we've been conducting throughout the day and based on the actual votes that are coming in, a tiny, tiny percentage of the precincts reporting so far, we are comfortable in projecting that Barack Obama will carry the Wisconsin contest tonight and get the majority of those delegates. Difundido por medios cubanos, el mandatario señaló que no está en condiciones físicas apropiadas para desempeñar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total. El gobernante aclaró que no se trata de una despedida y afirmó que seguirá combatiendo como un soldado de las ideas a través de sus reflexiones acerca del acontecer mundial y las luchas de los pueblos. Vale la pena que se sepa quién es Murillo, el actual secretario de Gobernación y principal promotor de la privatización de Pemex. ¿Quién es Murillo? Este funcionario es un traficante de influencias, como lo demuestra el hecho de que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de la Secretaría de Energía, con Felipe Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. Al respecto, voy a entregar en estos momentos a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista toda la documentación que poseo, minutas, contratos y datos técnicos que demuestran lo que estoy afirmando y que debe servir a nuestros legisladores para pedir, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la realización de las auditorías correspondientes. Compañeras y compañeros, es claro el mandato del pueblo en esta clausura: continuar fortaleciendo la revolución en un momento histórico que exige ser dialécticos y creadores,
como nos alertó el compañero Fidel en su medular reflexión del pasado 14 de enero.